LDP Magazine. Sean muy bienvenidos a los miércoles culturales de LDP Magazine. Como ayer les informé, hemos tenido problemas técnicos, así que si se cae la transmisión, seguiremos conversando con toda la humanidad mientras que trata de restablecer la conectividad por el momento. Como dije ayer también, vamos a suspender los programas a partir del día, el último, hasta que no podamos ver el asunto técnico que está tan complicado para la transmisión. Así que, sin nada, se nos viene Halloween, nos queda un día, hasta que ya estamos con la coco para mañana, preciso, y vamos a saludar a nuestra querida Ingrid, que ya está con su libro arriba, y vamos a conversar un minuto de y nuestro querido Armando Rosso. Ya, chicos, todo suyo, el libro. Hola chicos, yo voy a sacar el sombrero de un jajarro que molesta la visual. Ahí sí. ¿Cómo están? Bienvenidos todos. ¿Cómo estás, Armando? Muy bien, bienvenidos a todos a este nuevo programa y el último del ciclo. Espero que sea un buen programa. Estamos a un día de Halloween. Estamos aquí para hablar de terror, para hablar de miedo, para tanto literatura como de cine. Yo la verdad que tengo cuarta ganas de hablar de cine también y de series y cosas así. Bien, acá estamos. Y Roberto, gracias por la invitación a tu casa. Ya ha sido un buen año, así que estoy muy agradecido por estar ahí en el programa. Esperemos, chicos, como les digo, que podamos solucionar el problema de la semana, una semana, dos semanas, y ya retomar lo último que queda del año. Pero si no es así, hoy día vamos a cerrar con un ciclo. Esperemos que no sea. Por favor. Estamos acá para hablar del terror, ¿no? Estamos en estos días que están las fiestas de Halloween, están los disfraces, están las series de terror por todos lados, las películas que ponen la televisión o el streaming, y está lleno de cosas de terror. Unas cosas muy malas, de hecho, unas cosas que de hecho no le dan susto a nadie, sino que dan risa. Pero bueno. Mientras pasa esa típica risa nerviosa de que tengo tanto miedo pero tengo que ocultarlo. No sé, pero ayer estaba viendo en la calle Gen 2. ¿Qué ridículo es más grande? Y no sé cómo esa película se llamaba de terror. Era un chiste, era un chiste. Era una comedia. Era una comedia negra, básicamente. ¿Cuál era? Esa era la calle Helm. Sí. Acuérdate lo que dijo Stephen King cuando vio el Racer. Y dice: ¿Cómo se llama? Ahora, tenemos aquí a Ingrid, que Ingrid acaba de sacar hace poquito su librito, ¿ya? Un muestro, no sofá, muestre el libro, muestre, ¿no? ¿Ya? Es un libro de relatos y cuentos de terror y de lo fantástico, ¿no? Ahí se juega con los dos elementos. Hay un cuento de ciencia ficción que es mi favorito, por ser mi madre, que es una distopía, que pasaría si no,
nos llenáramos de zombies, pero con una aplicación un poquito más racional para que caiga más dentro de la ciencia ficción, y más creíble de alguna manera después de todo el mundo de lo que hemos viviendo. Pero también hay otros que son caen dentro de lo maravilloso absoluto, otros que son fantasía y otros son realismo, pero realismo con esas cosas que... ¿Cómo es el estilo de Lovecraft, donde la mente de la persona va pasando cosas y está todo el tiempo cuestionando si se está pensando la persona o obviamente están pasando esas cosas y son medias? De hecho hay un cuento que me gusta mucho de la niña esta que se va a su pieza a dormir sola. ¿Cómo se llama ese? Monstruos cotidianos. Yo creo que más me gusta ese libro. Ya, me encantó. Y lo que me gustó fue el cierre. Ese cierre está muy bueno. Así que recomendado la Ingrid. Porque es un libro que tiene cosas ahí de terror, son buenas. Ahora, a propósito de terror, vamos a leer ya una definición de terror que tengo acá yo, que es un género que explora los miedos más profundos del ser humano. Para ello, usa elementos sobrenaturales, psicológicos, religiosos, emocionales y tecnológicos para provocar la sensación de inquietud, ansiedad o miedo. Donde el instinto de supervivencia nos alerta constantemente al experimentar lo no natural que ataca nuestra integridad física y psíquica. Nos muestra lo que tememos, lo abominable, el monstruo, el doble, el no yo, nuestras debilidades y lo que somos. Todo ello sin aviso para romper nuestra precaria estabilidad. Eso es. Oye, y la diferencia con el horror, entiendo que el horror es donde no hay elementos fantásticos, ¿no? No, el horror es cuando sale algo terrible. Ya, por ejemplo, se está leyendo una novela de guerra, ya, hay cosas horrorosas, ya. Por ejemplo, ver la gente muerta, ver la gente herida, ver los hospitales llenos de gente muriéndose, eso es horror, pero no está el elemento. Bueno, de hecho, a mí las películas de horror, perdón, de guerra, me dan más terror que las películas de terror. Así es simple, ¿ya? De hecho, eso me da miedo, de partida, porque es algo concreto, algo posible, algo que puede pasar. Donde se hace más real también con la historia del mundo a esta altura. Se hace más real, ¿ya? Pero el horror, es decir, el terror tiene un elemento o fantástico o psicológico, ¿ya? Que te van a capturar y te van a llevar para esos dominios terribles. Y también el terror cósmico, como lo hace Lovecraft, ¿no? Que hace sentir al ser humano como una pulga dentro de un mundo terriblemente grande, con seres que son tan inmensos que nosotros no somos nada. Es que una pulga. Lo ominoso que fue lo que en el fondo es tan inabarcable que desde nuestro entendimiento limitado no podemos entenderlo o reconocerlo, es algo que se nos escapa a nuestra definición lógica como ser humano. Por eso, en ese tipo de cuento de literatura, el personaje tiene dos posibilidades. O se muere o se vuelve loco. Es que es muy difícil que salga indemne de ahí, o sea, enfrentarse a algo tan ominoso. Y sobre todo, en el caso de Lovecraft en particular, que la mayoría de sus personajes, como la típica de la lata, son personas doctas en el sentido que son o profesores o estudiosos o gente de ciencia. No es cualquier pelagato, por decirlo así de alguna manera, de ciencia imperativa. Es como, efectivamente, son personas que tienen alguna clase de estudio y aún así se enfrentan a esto que los sobrepasa y los sobrecoge. Son, por ejemplo, son personas que al buscar... Al querer buscar las respuestas, las grandes respuestas, digamos, de la existencia, se encuentra con algo demasiado grande. La respuesta es tan grande que no la pueden asimilar. Y es una respuesta que te aplasta. Y por lo general viene acompañada esa respuesta con algún ser horriblemente poderoso y grande. Pero lo curioso es que generalmente hay seres pequeñitos que te están mostrando primero. Si dejas de hablar con otro, te da una, si no te muestra... Sutilezas con que ya se escapan de una definición rara, o sea, te meten en un mundo súper raro, situaciones como bien normales para la época, pero te meten estas cosas raras y de repente te meten esta hueá, porque no hay mucha manera de decirlo, pero generalmente son estas cosas raras que son las que te llaman la atención y que quieren investigar y empiezas a ver estas cosas raras chiquititas, pues dentro de eso se oculta algo tan
terrible. Es como el pescadito chico, ya, que ves que ve una lucecita. Entonces se va la lucecita, ¿ya? Y esa lucecita es la antena del pescado grande, se lo va a comer. El viaje abisal. Exactamente. Un poquito de ese abisal es una metáfora que me gusta mucho, que de alguna manera la chacha de poner en el cuento de orgasmo este de la alfombra, no tan así, pero es un poquito esa idea donde hay algo que atrae, que busca. Exactamente, es el señuelo. El señuelo que va llevando para allá. En este caso, en el caso de Lovecraft, el señuelo es el conocimiento. El saber. Es la respuesta. ¿Ya? Y lo que es que no es el personaje, sino que es el lector. Porque atrapa al lector a buscar esas respuestas. Entonces hace ese juego donde el lector y el narrador y el personaje se funden para métete tú y también que hay metido así. ¿Está pasando esto? Está terrible. Si usted, señor auditor, no haga lo Lovecraft, le da miedo, no lo haga todo. No, este cariño, un buen momento de felicidad, y dopamina, y alegría, no lo haga la noche, si quiere dormir tranquilo. Yo me acuerdo que el primer libro que me leí en Lovecraft, que se llama, lo tengo por ahí, Dagón y otros cuentos, me lo leí en Rancagua. Ya, estaba en Rancagua por trabajo en ese tiempo. Y me quedé alojado allá, entonces fui al hotel. Llegué, no había mucha tele que ver, todavía es temprano, está la librería abierta, voy a ir a comprarme un libro. Y caminé, y una librería le dije, nene, mira, estoy buscando algo, no sé, fantasía, fantástico, terror, ¿qué me recomiendas? Mira, tenemos este libro que está en oferta. Lovecraft. No sé si este tipo lo cacho, está hablando del año 90. Lo habías escuchado, no sabías todavía de qué iba. Ya, pues me lo llevo. Y lo leí de noche, y me leí la mitad del libro en la noche. ¿Ah? Y que entretenido. Me dormí como un mirón después. Y el otro día me terminé, ese es el trabajo que tenía que hacer, y cuando me fui de vuelta en el bus, seguí leyendo y me lo terminé en todo el día. Ese fue mi primer encuentro con mi amigo Lovecraft. Yo creo que el primer cuento fue la rana de Ismond. Y ¿ya? Debido a eso, si la taberna de Ismond, no ¿ya? sé si será más trascendente que pero fue cualquier partido. Y de ahí, bueno, fui buscando otro, tampoco me dio todos los Lovecraft, pero hay algunos que también me sirven como de contrapunto para entender un poquito más con respecto a mis cuentos. Y ese lo mezclé con una pesadilla que había tenido y con mi viaje al lote cuando conocí un bar clandestino, y de ahí salió el último cuento del libro, que es La Taberna de Mamoshit, que no sé si se cuenta, pero donde hay un juego donde estoy haciendo un guiño y hablo con eso, porque Mamoshit es un juego de palabras donde cambié el olor de las letras del Ismond. Entonces, yo creo que se andaba fuera de ese detallito. Yo no me he dado cuenta ahora, hice un anagrama. Sí, no, lo hice intencionalmente. Sí, también. Está bien. Porque además es el cuento que más loca que había en los puntos de vista. Sí. Ahora me acuerdo por dónde había escuchado el nombre de Lovecraft. Yo tengo un amigo que, él se fue a Calama a fines de los 80, y así se me hablaba de Lovecraft. Decía, oye, no voy a leerlo. Y él me dejó el nombre pegado ahí, y después que lo leí, me acuerdo que le lo llamé, porque ese tiempo no había WhatsApp, no había ninguna cosa, pues uno llamaba por teléfono. Y hoy leí el libro que hay hoy en el barro, y entonces, ahí fue. Sí. Oye, y bueno, la lógica de inconmensurable como escritor, no podemos nada más. ¿Tú crees que hay alguien en Chile que le esté haciendo el peso a la lógica actualmente? En la creación de mundos. Digamos, a nivel terrorífico, a nivel macabro, a nivel de horror y todo el asunto, no hay nadie. Nadie. De lo que digo hasta ahora, por lo menos. No, bueno. Hay muy buenos escritores de terror o de cosas, de varias cosas dentro de lo fantástico, pocos que se dediquen exclusivamente al terror como tal, al terror luminoso, pero de ahí hace el peso. El peso no lo todavía encuentro que en Chile, no. Lo que pasa hay buenos libros, pero no. Pasé peso a eso, tienes que de partida crear un universo.
es una creación de un mundo compleja. Y no todo el mundo está, tiene las ganas de crear un mundo, porque crear un mundo es complejo. ¿Ya? Yo llevo todos los años creando un mundo con una novela que tengo que hacer, que todavía no lo sé escribir. ¿Ya? Sí, porque es algo súper complejo, entonces necesito tiempo. Aparte que tengo que trabajar en medio, tengo que escribir otras cosas, entonces se me pasa el tiempo y esto... Ya, yo espero que usted sueño pueda hacer escribir la historia como tal. Pero alguien que sí se ha acercado en algún nivel, yo creo, a la creación de estos mundos grandes, ominosos, pero ya no está, ya es el doctor Morris. Sí, ahí tenemos una creación, ya tenemos un elemento que influye en muchos personajes, en mucha historia. Bueno, no llega al nivel de tan grande creación, pero hay algo ahí. ¿Puedo contar un poco para que todos sepan de qué va el Dr. Morris? Porque yo también me enteré como tal de la existencia de él, y tengo como atisbos de algunas cosas, pero no tengo la... Bueno, el completa. O sea, tengo mucha gente que ha escrito en función del universo del Dr. Morty. O sea, el Dr. Morty final creó algo, creó su propia comunidad y muchos lo están siguiendo. Mira, justo Patricio Alfonso. Hola, Patricio, ¿te apareces? Y él es uno de los que ha hecho cosas referidas a el Dr. Morty. Entonces, yo sé que muchos están usando esa comunidad, pero... Explícale un poquito para los demás. Mira, de hecho, yo tampoco sé muy bien todo lo que hace el Dr. Morty, pero sé que es una fuerza malévola que toma a diferentes personajes y actúa a través de ellos. Yo, por lo general, al Dr. Morty lo conocí por las radios de teatro. De chico. Yo prendía la radio de la noche y dan la hora del Dr. Morty. Y lo escuchaba despacito, debajo la cama. ¿Y eso? ¿Ah? Perdón, la pregunta, ¿en qué radio era? No me acuerdo qué era. En la portal. Y era bueno porque tenía sonido, tenía ambientación. El radio de esa época era genial. Era buenísimo. Estoy hablando de los años 70. Existía de antes. ¿Ya? Miguel Carrasco sacó cómo se llama los nuevos Dr. Morty en los 2000, ya, este creo que es el tercero, ya. Yo tengo los otros dos por ahí, no sé. ¿De quién son los dos los ojos? Miguel Ferrara. ¿Pero esos son figuras o solo habla como comunidad para seguir inventando? Es la comunidad, y si sigue inventando, acá está Ahumada, Baradit, Cáceres, Elgueta, Jiménez, Cobal, el Pancho Ortega, Carlos Reyes, toda esta gente hizo los guiones para esta historia. Morty, Patricio, era un narrador, no un monstruo. A ver, pongamos un poquito de contexto, porque hemos hecho ahí un programa dedicado a Morty, y hemos estado también con Miguel de la Estrada, que ha estado con el distinto programa uno de nosotros. Morty nace en la década de los 50, o más no recuerdo, a través de un raíz, no un raíz de teatro, sino de una narración que escuchaba Juan Marino, el creador de Morty, a través de radio, de la radio. Estamos hablando de la marata radial, estamos hablando de radio onda larga. Él escuchaba la canción de la BBC de Londres, donde Boris Karloff narraba cierto relato, él contaba de una manera muy narradora, y de ahí nace la idea de Chile en el Chile, en el Chile, en el Estado, ¿no? Nos vamos mandando muy chileno, ¿no? Y transformamos en un narrador de historia. Empieza en distintas radios, hasta que llega a la capital. Y uno de los más recordados de la década de los 70 era Morris, en el radio portal, justamente, y posteriormente Morris empieza a ser adaptado en la década de los 70 también a cómic, donde él empieza a tener un mayor protagonista, más que un simple narrador. Un narrador, no solo lo veíamos hablando en, como mejor, en la crítica, en ese cómic,
y otras publicaciones similares, Creepy, entre ellas. Estaba la Bruja, había en el Enterrador, varios personajes, el Mosquero Loco también, y todos dentro de la misma línea. Pero Morbius empieza a tomar cuerpo y forma en el cómic y empieza a ser protagonista. También adaptó varios relatos clásicos, el género de excepción, de terror, porque se empieza a pasear Morbius, ya no solo el terror, se empieza a pasear por otro género, la ciencia ficción, el horror fantástico, etcétera, y se nutre de él y lo mete en su propio mundo, lo analiza, lo ve, esculpe a su manera. Y esto ha creado toda una metodología, inclusive hasta un lírico de cumbia del doctor de Morbius. No me metí. Pero, cantaba Jorge Montalegre, que me dice que tiene el lírico del LP y alcanzó que se lo firmara el creador de Morbius. Así que, eso es. Actualmente se encuentran en YouTube. Muchos de los relatos originales de Morbius. Nuestra querida Cayetana Rojo, que también parte de BDP, tuvo un trabajo de limpiar hace un par de años atrás varios de estos cintas y darle un audio y un sonido mucho más natural, mucho más moderno. No sé si lo habrá visto en la web, pero por lo menos Cayetana hizo su trabajo totalmente gratis. Porque lo que le gustaba el telefonal. Así que la capa de dice, Marino sacaba y sacaba historias de todas las partes. Así es, en un día de todas las partes era una verdadera esponja. Ahí hay un pequeño resumen de lo que era. No, bien, súper bien, para dejar a todo el mundo claro. Yo también tuve esa revista de los 70, tuve, no sé, unas 5 revistas. Y desaparecieron de la vida con tantas revistas más que tuve, pero eran a color. Tuvo dos ciclos. Tuvo dos ciclos de color. Bueno, en general, cuando me han tuvo dos ciclos. Uno, que era totalmente a color, en la década de los 70, ya cuando la guerra militar, el Mandú, asumido, o por la guerra que hubo también en Sisisaca, que se transforma en una publicación de dos costos. O sea, la mitad de la revista era el oro y el resto era dinero para tratar de economizar recursos. Claro. Y también tenemos una vuelta de todo este personaje y se va a otro lado. Entonces, finalmente le dice Morbius realmente es la muerte. Por lo menos en el cómic te dice eso. Y toma más distintas formas, distintas maneras de proyectarse y estar frente a los individuos. Es inmortal, lo más recordado, según la etapa de Morbius, es cuando lo atrapan y lo envían al espacio, y todo ofrece hasta porque finalmente la muerte ha dejado de la niña. Lo que no saben es que a través de muchos accidentes, asesinatos y otras personas no van a poder morir, inclusive los que son los enfermos terminales sufren. La única manera de paliar todo esto es que la muerte era la muerte y mandan un cohete para regresar a la tierra. Esa es también parte de la imaginación que se dio a la de hecho, esa historia me la contaste tú una vez. Conversando, sí, la contaste. Sí, me acuerdo. Perfecto. Bien. Oye, bueno. Hablando de dibujos y de cosas de cosa amorosa, me acordé. ¿Conocen estos? ¿Cuáles son esos, oye? Estas joyitas que tengo. ¿Qué es eso? La maldición Borgia con dibujos de Kiki Fattori. Son maravillosos cada uno de los dibujos. Mira. No sé cuál, pero no sé el bicho o la historia. Una ficha, no sé cómo se dice ahí en mi puerta y no se lo pienso mostrar.
Son para cagarse de susto. Oye, ¿qué le voy a recomendar a la gente? Mira, Patricio Fonso nos dice: la polimorfía de Morley, de cuando se debe a los diversos orígenes de las plásticas. Claro. Ya, ya, yo tengo varios libros aquí que exclusivamente de escritores chilenos. Ya, ya. Contemporáneos actuales. Dale, dale, muestra. Saca la calavera. Vamos a dejar un poquito de que me están aguantando. Bueno, de partida, hay un escritor chileno que yo ya estaba en el drama varias veces y yo creo que siempre lo voy a hacer referencia porque él escribe clásicas casi exclusivamente terror, que es Michael de la Mañana. Pero él escribe terror para adolescentes, y eso lo encuentro genial, porque es jugar con estas cosas ominosas, pero para un público no tan adulto como un adulto, donde tiene unos canales distintos a la escritura, porque cómo asusta a estas personas que se pasan la mano. Y sin embargo, tiene relatos, por ejemplo, aquí en Rey de Medio, que es un poquito más adulto que yo, que es junto con Sergio Mira, tiene relatos muy entretenidos. Mi preferido siempre ha sido el de Gobi, que se llama, el bonito este, voy a buscar el nombre exacto, pero... Ese monstruo maldito que no puedo decir nada, pero es todo desde la inocencia de un niño, como es relatado, entonces uno se engaña tanto con el cuento y con este monstruo chubí, que es el amigo del niño y todo. Así que por lo menos desde el cuento de Michael, siempre me ha gustado a lo largo del cuento. Entonces, Michael de la Marín, si uno quiere como adentrarse en el mundo del terror como suave, porque Don Cito, como tiene un canal más infanto-juvenil, son un poco más suavizados que otro. Eso está bueno. Y bueno, tiene sus tres grandes horas, que son Funeral de Rieles, que ya está absolutamente agotado y no han leído, incluso ha sido lectura de colegio, lo cual lo que tenían, desde Santa Clara, de toda una comunidad hecha en base a Maipú. Y si uno va y te muestra los lugares por donde lo pasas, es genial. Es genial como está hecho. Y que me encanta. Nota 1939. Voy a presentar la nota 1939, donde hay un trabajo de investigación gigante de la placa del patrimonio. Y eso se mezcla muy bien con la parte de terror. Pero este es súper suave, por eso digo, porque hay patas de hilo y todo eso, pero no lo memorará. Entonces, como hay una lucha entre los niños y el mal, o la crítica entre el niño y el mal, suavizado. Entonces, si uno no quiere partir con cosas de terror sin tener problemas de pesadillas, creo que esta es la mejor manera. No sé qué crees tú, también tú has leído Michael, pero por lo menos no lo conoces. Estos son los números de todos. Sí. De hecho, pero lo que más me gustó a mí me gustó Funeral. De hecho, loco, es la locomotora donde tampoco nunca te la explica, entonces realmente sí tiene su cosa. No sé, yo tengo que le tengo un libro porque cada uno tiene un tema del cual agarrarse, que están tan bien hecho. Algo particular de cada libro que me gusta mucho. Me faltó agarrar, que no sé por qué insisto, ese libro le gusta esconderse, mi duende me lo escondieron, porque cada vez que quiero hablar de ese libro, no lo cuento. Que es lo de India Chachpal, que es un compendio de cuentos pequeñitos que tiene Michael. ¿Tengo el de India Chachpal? Ahí está. Ese mismo. Y es precioso, yo lo tengo, pero... mis duendes siempre me lo esconden. Eso es particular, porque Estoy hablando de Francisco Ortega y Ñachi. El tema de la tortura, que no está implícita, está explícita. Y ahí juego también con el tiempo. Es muy propio de Ignacio, que juega, desdibuja la realidad con la distopía. Entonces, desdibuja cuál es el límite.
y juega mucho con eso, con el lector. Y en este particular se sitúa en un tiempo futuro, donde existe un territorio independiente mapuche, y que vinieron avanzando para tomarse el resto de Chile, y algo pasa, no dicen qué, pero mientras tanto este personaje que escribe cartas a la Machi y lleva toda esta revuelta, y va contando todos los horrores que va haciendo mientras tanto y que la tiene empresa. Yo, en privado, que estaba vaqueado con el libro. Es muy bueno, pero claro, después de que uno lo piensa, es como, pucha, que también esto va a producir eso, o sea, está muy bien hecho desde esa perspectiva, así que felicitaciones absolutamente. Sí, no es que la mayoría de los libros de Nasser van como ensayo, pero faltan unos policiales que también tienen un paralelo, otro estilo de lectura, pero en algunos otros cuerpos también tienen los zombies, pero vivir a zombies. Yo entiendo, desde el punto de vista de la persona, se hace en la cabeza de la persona, entonces es lo mismo, toda la situación dolorosa que vive alrededor, tú estás sintiendo el dolor, la angustia, lo que pasa personal con toda esta situación macabra, entonces... Eso va a ser muy macabro, lo de la descripción, así que si uno le echa un tipo de escritura un poquito más terrible, esas son completamente diferentes. Yo sé, yo tengo mucha vida que enseñando, yo pasé de leer eso. No, y si es en esto, son guacala. Sí, pero por eso está muy bien hecho. Y son como naturales, no lo dice por qué esto, o sea, dentro de lo que está planteado en el libro, es muy coherente. Voy a pasarme aquí a alguien que no puedo dejar de mencionar, obvio. Porque fue mi profe, y es Don Jesús Diamantino. Este bloquecito del libro de... Horror es cuando Chinese perturbador, que no sé si es terror o no sé, pero sí, él tiene este tema de que me gusta revisarlo, estudiarlo, me encanta que lo hace también desde el punto de vista de la academia, o sea, él enseña el terror, lo lleva a su aula también, y lo toma desde el punto de vista serio, y me gusta porque hace que se reconozca también dentro de los canales tradicionales. que no lo decía, se está enseñando el terror y que tenemos como que Alcino o muchos de los monstruos chilenos de los narradores clásicos que están ocultos, el terror siempre existió en Chile, solo le ponen un nombre para ocultarlo, Marta Bunet, Manuel Roja. ¿Qué tiene ahí? Este es un libro que sacó él. Son dos tomos, el segundo se llama Rutas Inciertas, que son nuevos cuentos chilenos de terror, misterio y fantasía. Yo tengo el desarrollo de un cuento de terror en Chile, pero ese es el ensayo, este es un libro de cuento, de mi propio editorial, y De hecho, acá hay un cuento mío. Voy a tener que conseguirme ese libro. Anoten, ese libro hay que conseguirlo. Miren lo que nos dice Patricio acá. Dice, el terror no es un género, sino una especie de discurso que se adhiere a otro género. Absolutamente. Es que eso es lo que yo decía, me pasa que no puedo escribir terror, porque en realidad dentro de lo que escribo son situaciones que pueden ser terroríficas, pero es que ahí se hace el realismo, entonces el terror se va a pegar a la historia que corresponda. Sí. Bueno, de sus temas, tengo su libro de cuentos de la mente de tuyo, horrores, cuentos de Chinese perturbadores. Sí, son cuentos de Chinese perturbadores, muy divertidos, también lo escribí yo, pero no le da la máquina, no me meten por otras palabras. Y sus dos novelas, estas ya son por editorial grande. La primera es la que se suma a la tierra, de Sixas y Rural, de Minotauro.
Repetitivo, recursivo, recurrente, es la comunidad de Jesús, que el tema de la dictadura lo tiene muy marcado. Entonces, ¿cuál es el final de Papelucho? ¿Cuál de todos los cuantos? Porque si escribieron primero 10 o 12, no me acuerdo, si escribieron 3 más. ¿A cuál final se refiere? ¿Ah? ¿Papelucho el marciano? No, yo leí el libro de Papelucho, no lo tenía de chica, así que yo nunca me entró Papelucho, entendí el libro, no me acá. Acá tengo el libro. Bueno, pero esto no sé si opinas lo mismo con respecto a Jesús, sobre la dictadura, sí, y de hecho es un tema que es recurrente, lo digo yo por experiencia también. Es que ahí pasan cosas, entonces, de hecho, la primera antología que yo participé también tiene un cuento que tiene que ver con eso y es como inevitable, porque se sale, o sea. Es parte de nuestra historia y sin querer uno va contando cosas y va rascando un poquito y justo fue en esa época y por algo, en esa época y que salen los terrores y las cosas y yo creo que me empecé a ver el terror, no sé, me sale. No, hay cosas terribles, terror explícito, terror psicológico, horrible. Yo como te digo, con experiencia, cuando escribí Reina también tiene una parte que está en la dictadura. Sí, pero está muy ligado respecto al otro. Sí, pero no pusiste una tacada. Es como lo justo y lo necesario para marcar la época. Y relacionarla con la historia de Chile, por lo tanto, la anclaje a un mundo real, la mezclaje con la comunidad de nuestra historia. Pasé a la marca y eso es parte del juego que tú sueles hacer, donde mezcla realidad con fantasía, así que yo creo que fue la celada justa. Sí, es que entonces eso iba por lado, el paso por ahí fue terrible, yo lo encontré terrible esa parte. Sí, no puedo hacer spoiler, me encantaría, pero no puedo revelar nada respecto a esa parte, que igual yo hice una observación que era como muy, esa parte terrible que estamos hablando en ese momento fue como Fea. Nada más, vamos a ver eso, la duda para los demás, busquen Reina Madre, escrito por Armando Barceló, editado por la editorial Segismundo, lo pueden ver a través de su página web. Ah, yo lo tengo, muy bueno. También es un buen libro, que tiene cuentos. Hay varios, está Jorge, Paulillanes, Patricia Estevanes, Álvaro Lizama, también habrá por ahí. Pero la presencia de Manuel es chilena. No, no importa. Estos son de varios. Sí, no, yo me encantó la presencia de Manuel, la presencia de él, justamente por recomendación de Jesús, de hecho, acá, no, 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 no
Yo no sé si los libros que vas a sacar. Este es un mostrario, que son varios cuentos de terror. Es un libro bueno porque bueno, la vida muy bien. Tengo dos libros, casi todos, los que son narrativa, porque también tiene mucho ensayo que habla sobre lo fantástico. Todos tienen cuentos muy simpáticos, pero eso podría ser muy largo. Mira, de hecho, el cuento Casa de Muñecas dice para Patricia Esteban Leles. Entonces, lo hacen muy interesante. Este que ha salido así, un éxito, porque cada cuento está muy bien hecho, deja un espacio para que el lector, sí, porque son intensos. Bueno, para quien no conozca el primer libro de Eduardo Córdoba, el periodista también se ha hecho tipo de escritura de ensayo. Pero este es el primer libro de cuentos de terror y lo sacó por Editorial Anastasia. Él es discípulo también de Jesús Manino y tuve el honor de conocerlo. Parece que los libros de Jesús, tenemos algo. Pero lo bueno de este libro, y ha sido recomendado, es que hay muchos que están recomendando estos días, y eso me llama mucho la atención. Porque está llegando a todos los ámbitos, y este libro muy bien. O sea, la cantidad de ejemplares que han vendido, yo creo que eso superará. Así que me encanta que le dé. Sí, lo veo exquisito como persona. ¿De qué trata? ¿Son 10 cuentos también? ¿Tiene algún cuento? Son 10 cuentos que han escrito y identificados en la ciudad de Santiago, en distintas partes de Santiago, pero absolutamente reconocibles. O sea, él vive de lo que conoce y transforma la ciudad en el territorio físico a través de la lectura. Son personajes, muchos que se han aparecido en algunos cuentos, pero realmente no encontramos con esto, con un San Santiago, que puede ser muy terrible a través de las metáforas. No quiero decir nada más, cada cuento es un universo en sí mismo. Están muy bien pensados, muy bien escritos, son distintos estilos de narrador, distintos puntos de vista. Entonces es un trabajo de pensado de cómo escribir cada cuento muy bien hecho, muy dibujado, así que lo recomiendo completamente. Eduardo Córdoba, con todo mi cariño. Ay, de cuento de terror, Santiago, me encanta. Es decir, particularmente tan terrible, para mi gusto, pero tiene cierto efecto, y yo creo que a todos los que vivimos en Santiago les va a pasar que algo de sus cuentos les va a despertar, algo de sus temores o cosas internas de estar cantando en el inconsciente. A mí hay una cosa que me despierta, porque hay una particular en San Cristóbal,
Y es como, tengo que escribir ese cuento que tengo pendiente de la Virgen, porque son mis pesadillas de niña con la Virgen del Cerro, y aquí no es que la Virgen del Cerro como un tema monstruoso. Pero es como está escrito, me llevó a... Y yo creo que a todos les pasa con eso, porque como habla de distintos puntos de Santiago, y te mete el terror, y es que te lo mete como por debajo, por dentro, ¿cachai? Que te lo mete la lana, entonces cuando llega la lana, ¿qué pasa? Tus recuerdos, tus nostalgias, tus terrores más escondidos salen a la luz. Y en mi caso me pasó con este. Entonces yo creo que hay otros que cada uno va a tener alguno que le va a salir algo, un recuerdo con respecto a sus terrores infantiles. Así que eso lo encuentro genial. De alguna manera, como está escrito, es que hace que uno llegué a ese punto incómodo. Te digo una cosa, ahora me estás hablando de sobre los recuerdos infantiles, me acordé de lo que pasó cuando era chico, que me dio mucho miedo, y se me ocurrió una historia. Ahora mismo, right now. Anótala para que no se te olvide, me está tratando. Acá tengo papel. Sí, dele, y tengo la lápiz por acá. Otra, sí, Yo, gracias a Jacob, como que todo fue escrito cuando por siempre madre que está en mi libro. Ese libro es muy bueno. Sí, la selección está muy bien en el cada uno de los cuentos. Porque todos los zombies son distintos, mirar a los zombies. Y eso es súper bueno, porque ahí está la mirada clásica, la mirada del apocalipsis zombie, o sea, están todas. Es que en general pasa eso, con los cuentos de zombies, si ves, por ejemplo, si vas por audiciones o Manticore, ya no sé qué sé yo, todo el tema de los zombies en distintas partes de Chile. Me partíamos con Chile Zombie, Calala Zombie, Antofagasta Zombie, Chile Zombie, Bla Bla Zombie. Ese es bueno. Ese no lo he leído. No, pero de eso trajo ahora, dado que estaba hablando mujer, que es Calamamas Zombie, de Chechería Sofía Ramón, donde cumple súper bien el tema de la zombie. A mí me gusta tanto que la Sofía, porque el tema humano, es que los personajes sean increíbles, y ella lo hace muy increíble.
Lo que no me gusta de ese libro, se lo dije, es que como es Calama Zombie, yo creo que tiene que haber alguna, tiene que haber existido alguna manera que haya un reconocimiento respecto al lugar físico donde se desarrolla la historia. Se queda mucho de las calles de Calama que suben, que bajan, que están todo el rato, o sea, claro, si es Calama, Calama va a ser seguimiento, pero... Se viene el libro de Felipe Tapia. Sí, hablando de Felipe. De esa zombie, que es una novela de zombies, pero no es de zombies. ¿Pero es una novela o son cuentos? ¿Me dejaste ahí? ¿Sabes que se puede ver de las dos formas? Porque son varios cuentos que tratan sobre el mismo tema. Sobre algo que está pasando. Entonces se puede tomar una novela coral, ¿ya? O como un libro de cuentos que está muy al estilo Felipe. Muy al estilo Felipe, ¿ya? Bueno, eso yo creo que sale en noviembre, si mal no recuerdo, los lanzamientos... El día 13. Va a ser el día 13. Día 13 en este café que está ahí en Constitución. Sí, Café del Retiro. Ese. Así que ya, pero en su momento van a... Yo, el número 81, creo. Pero yo lo que sé es el lanzamiento. Por la idea de seguir el mundo, no vamos a ir. Yo voy a estar ahí con Felipe. Y ahora estoy leyendo. Me he tenido que leer Caleta. Caleta. Es muy buena. Ya, y tiene cosas bien ahogantes, bien terroríficas. Y eso es bueno. Oye, antes que se vaya la última antología, una pasada rápida. Dale. El proyecto Ucher, que tú también lo conoces. Sí, muy bueno. Ese es el de la editorial Catartes. Ahí también sale la Lactina. Sí. Por eso estoy diciendo que lo conoces, porque yo lo compré ese porque estaba la Lactina y me encantó su cuento, su super gótico. Me acuerdo de eso. Donde sale porque los poliedros son de los distintos géneros y me enfoqué en que eran exclusivamente de terror, porque todos son de terror. Entonces, quien dice que en Chile no sería de terror, ya demostré que es falso. Ahora, pocas mujeres, eso sí, pero hay, ya mujeres que son buenas. Y voy a un último de hombre que tú lo conoces. Yo me estaba imaginando todo el drama, pero estaba tan que no me preocupé de entender más, porque realmente la cosa me daba susto. Yo con ese libro me acuerdo inmediatamente de Sweet Caroline. De la canción de... Que van escuchando los dos tiras en el auto. Pero me encanta eso, porque hacen sus detalles, mezclan cosas cotidianas y sus detallitos. La riqueza de los detalles está cuando tú estás muy bien escrito, porque esta cosa horrible, la historia en general, te agarran. Pero el qué, en donde están sus detalles, nos están malmarando.
Ya, tú sabes que yo devuelvo. Sí, sí.
¿Ya? ¿Ya? Así que, bien. Oye, quería hablar sobre los poliedros. Claro, como habíamos hablado en un principio, los poliedros siempre fue, como dice el nombre, ya, varias aristas de lo fantástico. De ahí caben varios géneros y tendencias. Y bueno, ahí tenemos el elemento de terror. Hay cuentos que tienen terror. El primer poliedro tiene algo de terror. De hecho, yo escribí uno de terror ahí. Y creo que el Pato Alfonso también. El segundo creo que no. El tercero parece que... Pero el Pato Alfonso sería puro terror. Yo no lo muestro. Y lo bueno que tiene el Pato es que escribe terror. Son cuentos cortos, concisos y muy bien escritos. Sí, es verdad. Y también lo raro. El mes de terror con lo raro es una mezcla muy buena. Hay un libro que se llama Liz. ¿Ya? ¿Por qué tengo un lugar acá? A ver, sácalo. Es que me hace sector de la Dale, con confianza. Oye, ponme el leo, acá dice, usted me lea. Saludos, los escucho con atención. Vivo en Calama, cuando viví como 15 años, era de la tamaño de una comuna de Santiago. Lo comparaban con Brandy de mi juventud. Hoy está muy grande y las calles antiguas no dan abasto para dar el miedo de la ciudad. Buscaré a los hombres en Calama. Un amigo, como hace 10 años, ganó un desfile por las calles de Calama. Todos vestidos de zombies. Fue la muerte, algo nunca visto hasta entonces. Con la colonia gringa, Halloween se me metió muy bien en el cine. Qué buena. Gracias, José. Gracias, muchas gracias. Yo me acuerdo que no lo conocía. Sí. Y se lee, con rapidez, se lee así. El último que da de las armadillas de curso secreto. Hasta con una cosa para muy bien. Su libro. Bueno, y este último escritor que también tiene que incorporar algo de los 10 cuentos de terror, ubicado en Chile. No ya en ninguna ciudad particular, excepto uno que está en Punta Arenas y los otros se pueden ubicar en cualquier lado. Oye, todo esto es la como se llama el terror hoy en día, de hecho un poliedro, llega mucho cuento tirado por ese lado. ¿Ya? El terror está como en boga. Está de moda. ¿Ya? Ahora, yo sinceramente le tengo mucho respeto al terror. Mucho respeto. Yo también, pero me sale. ¿Qué puedo hacer? Sí, no, te entiendo. Pero es que creo que tiene que tener respeto. A mí me hace mal. Es que el terror tiene que dar terror, tiene que ser coherente, tiene que esa cosa. A mí me van a demandar eso como cosas que descubrió por ahí, que como participa la gente en tu encuentro, y que la gente manda uno y tres con cualquier gente, pero yo digo, pero es que eso está muy... Son como historias bonitas, yo cosas bonitas, yo si me muestro estos animalitos, que lindo me están dando igual, yo se lo hago a mirar a las palmas, no sé, ¿cachai? Yo le pongo el cuento del... No puedo hacer historias bonitas, que yo creo que es buen desafío para mí, es que no te arrepuesto.
Va bien. Sí, como dice Pato Alfonso hace rato, el terror se agarra de ese género, de esta historia. Yo lo hago, yo hago eso. Yo pongo cosas de terror en diferentes historias. Porque escribir un cuento de terror es como raro. Yo creo que va la historia. Y si la historia tiene ese elemento y va para ese lado... A veces pasa. Hay algunas que se van a parar solas, otras que no lo vayan a pensar a priori. ¿Te acuerdas que leíste que era muy bueno ese cuento largo? Es el cuento de la atmósfera en la historia misma, son varias aproximaciones que tú puedes tener, muchas veces una historia no tiene nada de terror, pero la última parte, por ejemplo el desenlace, el clímax, es terrorífico, que era algo que no te esperabas por ninguna parte, y de todo eso sorpresa y te agarra por la espalda y te caga el susto. Mira, es como un orgasmo. De hecho, la interpretación de un texto va a variar de persona a persona, cosas que uno ve, pero el otro la ve.
que el escritor nunca quiso ponerse ciertas cosas y hay lectores que ven esas cosas. A mí me ha tocado, oye, mira, leí tu novela, tu cuento, y hablaste sobre esto, ¿cuándo está hablando de eso yo? Cada uno lo llena con su propio paradigma, y eso es lo que tenemos. Cuando uno al final publica, tienes que liberar lo que escribe y lo entrega a los lectores para que lo lleguen con eso. Y efectivamente, yo del mismo cuento de orgasmo recibía tantas interpretaciones distintas que es como... Ya, que te tenía, No sé, muchas gracias por acompañarnos. Lea el terror. Hay estos libros, sobre todo de terror chileno, y son buenos. Así que léanlos. Y coméntenlo, mándenle mensajes a los escritores, a las editoriales, para que haya un feedback. Es bueno que haya feedback. Porque cuando hay feedback, uno piensa que nunca lo leyeron. La idea es que. Que no les gustó. Siempre es bueno, efectivamente, la retroalimentación es muy poderosa, muy útil también para saber cómo mejorar. Yo agradezco todos los comentarios que me hacen muy bueno. Y sí, busquen el terror, escríbanos por interno, porque efectivamente nosotros ya ven que hemos hecho una selección de lo que se queda a la rápida, porque hay harto más de escritura de terror en Chile, tanto de hoy como de hoy. Así que no hablamos de los antiguos, insisto. Por ejemplo, el libro de Ortega con Félix Vega, que es Monstruos Chilenos, Monstruos y Dioses Chilenos, son puras... Sobre todo la mitología y... Pero no es una mitología chilena, y no sé si también pasa mucho personaje de los libros antiguos, que es, por ejemplo, Alcino. Pero son cosas horribles, o no sé, no se nos paja la noche, tanta gente que habla de José Luis Escritor de cierta narrativa, pero no hablan de la parte del terror, lo que están escribiendo, que es terrible, es súper gótico, de hecho. De hecho, no sé si fue José Luis Escritor, pero era mucho, así que lo que invito para ir cerrando. Me ha encantado, no, 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 no,
Y por ponerle firma de libros si quieran, así que los invito a los que no hayan comprado todavía el libro, lo compren ese día. 18:30 horas, sábado 9 de noviembre, en la que lo fue estar en el Mercedes 2016. Sí, mira, yo el 11 de diciembre lanzo mi poemario American Home y la Identidad de la Ausencia. Por el Editorial Segismundo. Por el Editorial Segismundo y el lanzamiento va a ser en la Acecha. En las Editoriales de Chile. Un libro de poesía largo, tiene 160 páginas. Tiene mucha poesía. Magnetillo de la promo, ambos, de la que leo, de todavía también, para que podamos una tarde, y de la cara de los amigos, y el último aviso, el 22 de noviembre voy a estar en Concepción también presentando el libro. Ahí voy a estar junto a Jorge Sangüesa, el escritor de Alternativa S.A. y a Alejandro, se me olvidó el apellido de Alejandro, pero es el tipo de poesía. Sí. Ellos van a estar presentando la editorial nuestra América en Concepción San Martín, 560 euros número, segundo piso. Pero voy a estar publicando también por las redes, así que por los que estén en Concepción los alrededores, les invito a que vayan ese día y ahí nos vemos también, porque esto hay que darle a finalizar yo. Mientras pueda ir afuera, voy a hacer lo posible por ir afuera también a salir y conversar. Es lo mejor. Nos vemos en Concepción. Chicos, un gusto. Que conozcan de mí, ya saben que mañana está full de decoración, tengo un paquetito de dulces para que pasen los niños a pedir duras. Tendré esto ya está haciendo guardia, esperando a los demás muertitos que van a llenar después el jardín mañana. Bueno. Chicos, ya nos estamos despidiendo, gracias a Armando por esta cura de los miembros culturales, que siempre tratar de llevar a de manera entendida todo lo que es la cultura en general, la literatura, la antropología y otro. Vuelvo a reiterar, por problemas técnicos de equipo que nos están acompañando en este minuto, vamos a tener que cerrar por lo menos un par de semanas antes de todo lo que ha sido el 2024. Si logramos conseguir que esto más nuevamente de manera bien, yo creo que podríamos hacer un par de programas de aquí en noviembre y diciembre para ir cerrando y volver ya el próximo año con nuevos bríos. Pero mientras le avisamos y vamos a cerrar este ciclo por lo menos un par de semanas hasta que podamos ver esta pasando con los tipos que nos están acompañando y ha sido una lata porque ayer comenzamos muy tarde el programa. Y hoy día estamos con miedo que nos fuera a caer en pleno programa, pero por lo menos nos ha animado mucho. Así que, y amigos, esto fue el LDM en vivo, el miembro de culturales. Gracias a Lili, gracias a Armando, se les quiere, y vamos a dar a todos sus publicaciones. Nos vemos. Chao.